¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí arrancamos el segundo programa de Rafaela Noticias TV. ¿A dónde? En Next TV. Así que después de un primer programa realmente excelente y bueno, y con muchas repercusiones, gracias a todos los que nos mandaron mensajes el día lunes. Hoy miércoles estamos de nuevo aquí para compartir con ustedes las últimas informaciones, las distintas realidades que presenta nuestra ciudad y los debates que, como si no se lo presentan de otro lado, acabas a escuchar lo que no se escuchás en ningún otro medio de comunicación. Nosotros te lo llevamos a vos para que sepas cómo es la realidad de Rafaela, la región y también de la provincia. Así que muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos nuevamente. Y nuevamente agradecer a todos aquellos que el día lunes nos acompañaron, aunque sea desde la pantalla, desde la web de Rafaela Noticias, y bueno, y haciéndonos el aguante aquí en el estudio. Voy a pasar a saludar a mis compañeros. Micaela Morra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, licenciada. Acostumbrándonos a la tarde. Acostumbrándonos a la tarde. Y vio que no llega el calor. Veremos qué pasa. Según Fernando es el último día, pero vio que yo no le creo mucho. No, Algaba, bueno, sí, entonces. No, Fernando, no. ¿Qué dice? ¿Que no es creíble? No, si no, no puedo tener acá si no es creíble. Con dejo, el tiempo, dice usted. Dejo un manto de duda. Licenciada Tatiana Santori, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ha causado sensación lo suyo acá. Más de uno se les pararon los pelos. Miren lo que le digo. Fernando Algaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Licenciado. Un saludo acá a Micaela, que siempre es muy buena compañera. Sí. Menos mal que lo separé. Y espero que me presenten para. Menos mal que lo separé a ustedes. Bueno, no, hay una interna entre Micaela y Algaba. Estamos a punto de pedir pantalla partida. Es decir, acá es la interna. Algaba, Morra, Morra, Algaba. Es la grieta de. Es la grieta que hay acá. Sí, grieta televisiva. Programa. Sigan inventando grietas, loco, paren con eso. Las inventan para pasarla bien algunos las grietas. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas ¿cómo anda? Tardes. El profesor Julio Armando. ¿Bien? Bien, todo bien. Todo bueno, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Cómo vinieron? Me dijeron que están filosos, me dijeron la producción. No sé, acá me dijeron, mira, este es lo que hay el día de hoy, esto es lo que tenés para hoy. Hay temas importantes para mí. No sean tan filosos porque viene el concejal Lalo Bonino. Filoso como un cuchillo de madera. Viene el concejal Lalo Bonino. Antes de contarle a ustedes lo que hay, porque. Porque yo no sé si sabían que ya veníamos para el canal, pero bueno, me mandan, la gente está preocupada, hay una vacuna que se llama Menveo, ¿sí? Con B corta, es la vacuna que previene la meningitis invasiva, para que ustedes entiendan, ¿no? Se aplica desde los 2 meses, ¿sí? Hasta adolescentes y adultos hasta 55 años, ¿eh? Vieron que está esa meningitis invasiva y esta vacuna es lo que lo prevé. Bueno, no hay en ningún lado. Recién me llama una mamá preocupada que pudo conseguir la última después de dar vuelta en varias farmacias, después de recorrer todos los zancos y después de ir al hospital, porque la Nación no lo está mandando, la última vacuna que quedaba, la consiguió de casualidad. Digo, yo me pregunto, ¿cuánta gente está necesitando esta vacuna y hoy no está disponible en la ciudad de Rafaela? Digo, que no haya algún par de casos de meningitis y que empiece a volar el virus, creo que debe ser así porque estamos todos ahí a la lona, o por lo menos los que la necesitan. ¿Es para niños y adultos? Para niños y adultos, sí. Sí, totalmente. No, digo, estamos desprotegidos ante un. Bueno, es a ver, no se tiene por qué enojar. Pero bueno, está el concejal Lalo Bonino aquí en el piso. Le digo, por favor, el que tiene, que es del PRO y que es de Cambiemos, por ahí puede intervenir, preguntar a ver lo que pasa, cuándo van a llegar. Y a lo mejor podemos tener una respuesta en el día de hoy o no, pero más que tener la respuesta nosotros, la que la tiene que tener es la gente, que cuando vaya encuentre la vacuna, ¿viste? Porque nosotros de última somos periodistas, no van a decir, no, pero esto, y el que tiene que tener la vacuna es la gente, así que, pero o sea, está bueno que eso. Bueno, rápidamente, esto era para comenzar, para decir, cumplido con la gente que nos mandó el mensaje, 3492-566084 es nuestro WhatsApp, y el día de hoy, Rafaela, miren cómo los miro, ¿eh? Valga la redundancia. Ciudad militarizada es una de las cuestiones que vamos a tener hoy. Continúan los aumentos desmedidos, es otro de los temas que vamos a tener hoy, y esto tiene que ver con la tarifa de la luz. Vos sabés que esto me hace acordar una película que ya la vi. Nación, provincia, provincia, nación. Rafaela, provincia, provincia, Rafaela. Y en el medio, la gente sin encontrar soluciones. ¿Cómo nos damos cuenta que el tiempo de la clase política no es el tiempo que necesita la gente para solucionar sus problemas? ¿Eh?
Es decir, ¿no te parece que una película que ya la vimos esa? O que la venimos viendo, digamos. ¿Ustedes? La venimos viendo. Sí, porque se pasa la pelota uno con otro. Se pasan la pelota uno con otro y esto también tiene que ver con todo lo que vamos a estar hablando, porque pasa con el tema de las fuerzas policiales, para ver quién está gestionando la que llegue la Policía Federal a la ciudad, si lo está gestionando desde el municipio, nación o provincia, quién aumenta las tarifas, si tenemos la tarifa más cara del país o no, y todo esto pasando, como vos bien decías, provincia, nación a municipio, porque siempre la pelota pasa por esos tres estados y comienzan a tirarse ahí para todos lados, ¿no? ¿Querés agregar algo a esto? No, bueno. Vamos a hablar sobre ciudad militarizada en primer término. Dale nomás. ¿Vamos con eso? Bueno, ¿por qué decimos que Rafaela es una ciudad militarizada? El otro día ensayábamos una editorial, que la vamos a repetir de nuevo acá, teniendo en cuenta las decisiones que van comandando las fuerzas de seguridad en nuestra ciudad. Y es posible esto verlo y percibirlo a través de que van llegando cada vez más fuerzas federales. Primero Gendarmería, ahora Policía Federal, la Policía de la provincia. Y particularmente a mí no me gusta ver una ciudad militarizada, porque creo que pasa por otro lado. Entonces me empiezo a hacer un par de preguntas. ¿De dónde proviene esta creencia en un contexto en que a nivel nacional nos muestra que la policía se encuentra en un estado de arrebatos de derechos de las personas? ¿Quién me garantiza a mí que teniendo más policías en la calle se termina el delito y el tema de inseguridad? ¿Seguridad para quiénes? Es otra de las preguntas. Otra pregunta que me surge. Cuando se implementan por fin políticas sociales y otras que generen puestos de trabajo, ¿cuándo se van a implementar esas políticas? ¿Cuándo serán abordadas las diversas situaciones de precarización y pobreza a la que se encuentran muchas personas y en Rafaela? ¿Cuándo se saldrán del centro para abordar las problemáticas reales en los territorios? ¿Cuándo iremos a laburar fuertemente en los territorios? En otras palabras, ¿cuándo se tendrá en cuenta al otro como uno mismo, generando contextos en los que se pueda contar un trabajo con salud pública de calidad, con educación y cultura en todos los barrios? Ahora, también nos preguntamos y les preguntamos y les pregunto, ¿realmente cree que son con la incorporación de más y más fuerzas de seguridad se acabarán con las problemáticas sociales mucho más antiguas y amplias y diversas que tenemos hoy en la ciudad, en la provincia y en el país? En fin, voy a retomar. Y siguiendo las lógicas, detenerse en la problemática de poner más fuerzas de seguridad y no viendo las desigualdades sociales, ¿sí? Y en muchos barrios hasta parecen estructurales, pero con responsabilidad de todos hay que empezarla a trabajar y no avalar la destrucción total. Porque lo que hacemos con la fuerza represiva, en este caso las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, es avalar la destrucción total cuando tenemos que abordar la inseguridad desde lo social y ampliamente. Dejo abierto el debate, chicos. Esta es la editorial que traje para el día de hoy. Y esto, teniéndolo en cuenta, le duela a quien le duela. Me acuerdo de una nota que le habían hecho al comisario Forni. Sí, se lo había hecho Radio Belgrano Suardi. En esa nota dio entrever que avalaba en la dictadura. A ver, yo me traje el machete porque no quiero decir cosas. Esa nota se la dio a Rafaela Noticias, que decía que los controles... Los controles tenían las reminiscencias de lo que era la dictadura militar y que él estaba contento por eso porque gente de la ciudad se lo hacía saber y eso le parecía bien, le estaba contento por los resultados de esos controles. Volvemos a estamos... Ahora, como no saben cómo abordar desde distintos estamentos el tema de seguridad, volvemos ciertamente a las reminiscencias de la dictadura, es otra pregunta que se me ocurre ahora. Porque si un jefe de policía te dice, elegido por las autoridades democráticas, que son las que el pueblo elige, te dice que en su accionar se ven las reminiscencias de la dictadura, y ni el poder político de Rafaela, ni el poder político de la ciudad salieron a contestarle, muchacho,
Nadie quiere, yo no me quiero hacer más el estúpido en mi ciudad y no quiero que la engañen más a la gente. Nadie salió a decirle nada. ¿Te imaginás hoy si el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires saldría a decir una cosa como Forni? ¿Dónde está? Nadie sabría. No estaría más. Seguramente en su cargo ya no pregunto, estaría. Se me ocurre. Es decir, si a veces en las chicanas políticas, Tati, uno dice cualquier cosa respecto a la dictadura, ya está, dictador, pum, 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 y sale todo el arco político a retrucarse. O cuando le decían a Cristina, o cuando le dicen a Macri que lo más parecido a una dictadura y que atentan con la democracia. Acá un jefe de policía te está diciendo que es la reminiscencia de la dictadura y el arco político de Rafaela. ¿Qué hizo? Así. Disculpe que le dé la espalda. Es lo que les hizo el arco político de Rafaela a la ciudad, a los que ustedes votaron. Dejo abierto el debate. Marcelo, en cuanto al planteo editorial, permitime disentir. Yo no veo que Rafaela sea una ciudad militarizada. Sí que desde hace un tiempo se viene pidiendo mayor presencia de fuerzas de seguridad de distinto tipo, ya sea gendarmería. Últimamente se está gestionando lo de la Policía Federal, como bien decías. Pero yo no veo que haya, digamos, un copamiento de la ciudad como para decir que estamos militarizados. Está bien, vos lo planteás como pregunta, digamos, no como afirmación. En cierta forma, ¿por qué? ¿Vos te gusta ver la ciudad llena en la calle de fuerzas federales o provinciales? Digo, cuando tendría que ser que el tema de inseguridad tenés que arreglarlo desde otro lugar. Pero mi pregunta... ¿Quién tiene que solucionarlo el tema de inseguridad y de la igualdad? No soy yo, ni vos, ni la gente. En la clase política. Mi pregunta es, ¿salimos a la calle y la vemos llena de policía realmente? ¿O es simplemente lo que dicen y lo que están pidiendo para llegar, sí, en un futuro a una ciudad militarizada? Salgo a la calle y no veo policías patrullando a la vuelta de mi casa, en Buena el centro pregunta. De la ciudad, en el Mora o en el Saspe. Sí, me parece que vamos directo a una ciudad militarizada y que varias personas o varios funcionarios de la ciudad tal vez estén buscando llegar a eso. Creo que es una expresión de deseos por ahora, pero bueno, también faltan datos empíricos para poder avalar la hipótesis de que Rafaela es una ciudad militarizada. Me parece que falta mucho para eso, pero no obstante, la problemática tiene que ver antes y es en cómo miramos las problemáticas sociales de la ciudad. Y en esto la inseguridad seguramente que se resuelve con una parte con más efectivos policiales, con más presencia policial y de la Guardia Urbana en la calle, pero no podemos dejar de ver y no podemos soslayar la cuestión y la problemática social que hoy tiene la ciudad, como muchísimas ciudades de la provincia de Santa Fe y del país también, y eso también es algo que debe atenderse y que no debe descuidarse, más allá de que la prioridad hoy sea la inseguridad. Además, también hay que tener en cuenta, me parece, que hay muchos hechos que tienen que ver con causas y problemáticas sociales que luego se terminan caratulando como hechos de inseguridad y se descuida esa mirada sobre lo social, que es lo que se tiene que atender de primera mano, digamos. Entonces, me parece que hay una mirada muy enfocada en cuestiones de seguridad e inseguridad y estamos descuidando también la mirada de lo social. A ver, quizás no es militarizada desde el punto de vista de la cantidad, sí quizás desde el punto de vista de la diversidad. Con la llegada, después tengo un informe, no quiero adelantar, quiero que Mica primero hable del tema de la Policía Federal, pero con la llegada de la Policía Federal va a ser la fuerza número 13 que llega a Rafaela y que hay que ver qué ciudad tiene la cantidad y la diversidad de fuerzas. O sea, tenemos tres gendarmerías diferentes, tenemos la Guardia Urbana, tenemos las comisarías, tenemos la agrupación Cuerpo, Inteligencia Criminal, Trata de Personas, o sea, hay 13 fuerzas diferentes. La mayoría son provinciales, pero hay tres gendarmerías. ¿Saben lo que son tres gendarmerías? O sea, uno ve gendarmerías, son todos verdes. No, son diferentes, tienen diferentes jefes, diferentes. Y ahora viene la Policía Federal, que solamente hay 48 delegaciones en todo el país. Hay tres en hace 40 años que no se crea una en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. O sea, digamos, ¿y qué es lo que te fueron diciendo cada vez que venía? Cuando venía a gendarmería, que te decía, bueno, es la. No sé si esta imagen ilustrativa la inventó Bonafé, para bajar la fiebre, la vallaspinal que baja la fiebre. Viene la comunitaria y la vallaspinal que baja la fiebre. Ahora va a venir la federal, son ciegas, así. La vallaspinal que baja la fiebre. Ahora, venimos tomando vallaspirina hace 20 años más o menos. En algún momento vamos a tener que atacar qué es lo que está produciendo fiebre, si es que a lo mejor está atacando y a lo mejor lleva más tiempo. En esta, como antes dije, lo de Forni, también tengo que darle derecha
a Forni, y es un poco de lo que venía hablando Tati. Yo no sé si hacen falta muchos más policías. Seguramente que hacen falta policías porque la cantidad de habitantes que éramos antes, a los que eran ahí. Pero después, si vos cubrís el cupo, yo no sé si hace falta mucho más policías o educación y trabajo en el territorio, abordarlo de lo social, ¿no? En esa tengo que darle la derecha a Forni también cuando lo dijo. Algunos se sintieron mal, pero es una realidad también. A ver, no es porque venga la Policía Federal, los delincuentes van a salir a repartir currículum al otro día. Claro. Digamos eso, ¿no? Una vez que va bien la Federal, bueno, voy a buscar trabajo. O sea, es otra cosa, digamos. Quizás nos damos más cuidado, los presos, los delincuentes tengan más posibilidades de ser atrapados y condenados. Eso, o sea, el tema de la droga, porque la Federal tiene cierta jurisdicción también, seguramente va a venir a trabajar. No sé si hay alguna definición en particular sobre qué va a venir a trabajar, pero son delitos federales. O sea, porque si digo, hay gendarmería, pero mucha gendarmería está sobre la 34, que no tiene nada que ver con la seguridad. Por eso muchas veces la gente mezcla todo y no es tan así, digamos. Por eso, si podemos arrojar un poco de... Bueno, dame un poco el informe para seguir debatiendo de la Federal. Como decía Julio, hace años que intentamos bajar la fiebre en la ciudad y que diferentes fuerzas de seguridad tratan de llegar a la ciudad. ¿Quién fue o quiénes fueron los primeros que realizaron un pedido en el Consejo para que la Policía Federal tenga una delegación en la ciudad? Fue en el año 2014. El Frente Progresista Cívico y Social. ¿Y saben quiénes estaban dentro del Frente? Natalia Enrico, Germán Botero y Luis María Teresco. Ellos presentaron un proyecto en donde pedían o en donde solicitaban que la Policía Federal pueda tener una delegación en la ciudad de Rafaela y así ir mejorando un poco lo que es la seguridad en la ciudad. Déjame un minuto, sí. Acá te corto. Y que creo... Y no recuerdo el año, pero todavía es mucho antes del 2014. Me acuerdo que en el Centro Comercial Industrial se había instalado una delegación de gendarmería en primera etapa, donde vos hacías, antes que salga el documento único, nacional, donde vos hacías la credencial de la Policía Federal. ¿Te acordás que la credencial de la Policía Federal tenía más valor que el documento nacional que te entregaba el gobierno? La cédula. Claro, la cédula de la Policía Federal tenía más valor que el documento que te entregaba el gobierno. Y se instaló. Y ya de esa época se hablaba que este era el puntapié inicial para que la Policía Federal pueda llegar a Rafaela. No sé si estoy hablando 2008, 2009 o 2010, no sé. Me acuerdo que era la intendencia de Omar Perotti. Era una de las intendencias de Omar Perotti y eso me queda claro. Y se instaló en el Centro Comercial Industrial. Bueno, y bien vos decías, en la intendencia de Omar Perotti, y es el diputado quien comienza con estas negociaciones para que pueda llegar gendarmería. En realidad no gendarmería, sino lo que es la Policía Federal. Entonces decíamos, 2014, primer pedido que entra al Consejo por parte del Frente Progresista Cívico y Social, Natalia Enrico, Germán Botero y Luis María Teresco. Esto queda en stand-by, por así decirlo, no pasa nada, y en 2016 ya se comienza a hablar de negociaciones avanzadas y casi terminadas. En el portal web de Rafaela Noticias, Marcelo, vos recorrías lo que eran las instalaciones del nuevo Central Argentino con el jefe de la Policía Federal, con quien era el encargado de la seguridad municipal, el señor Mondino, y varios representantes de la Policía Federal, y ya se daba por hecho que una delegación de la Policía Federal se iba a instalar en ese lugar. Yo recuerdo... Fueron a recorrer, tenían los presupuestos para reformar... Se juntaron con el intendente municipal, dijeron que ya estaba todo organizado, que en pocos días iban a llegar. 2016. Hoy estamos en el 2018 y la Policía Federal no llegó. No sabemos cuántos efectivos van a llegar. Hablan de 100. Hablan de 100. En un primer momento se hablaba de 50. En un primer momento se hablaba de 50 que se iban a instalar en lo que son las instalaciones del Centro Argentino, como decíamos. Pero ¿qué pasó? Esto vuelve a diluirse y la Policía Federal no llega. El tema llegó al Consejo nuevamente, ahora de la mano de Silvio Bonafede, y ahí comenzaron las idas y vueltas, porque desde Cambiemos dicen que están negociando y que están en tratativas para que llegue la Policía Federal a la ciudad, pero desde el municipio también lo que expresaban es que están en las mismas negociaciones, pero ninguno de los dos partidos, ninguno de los concejales quiere decir cuándo van a estar llegando, porque lo que expresaban es que no quieren generar falsas expectativas. ¿Cómo llega otra vez el tema al Consejo? Por un proyecto presentado por el edil Silvio Bonafede, en donde realiza un pedido de informes ¿a quién? Al municipio, al Ministerio de Seguridad de la provincia y al Ministerio de Seguridad de Nación, para que por escrito le llegue cómo se encuentran en estas negociaciones, si la Policía Federal va a llegar o no, cuántos efectivos van a llegar, con qué herramientas van a contar y dónde se instalarán. El jueves pasado se habló de esto y todavía no había nada confirmado.
Días después se termina confirmando que se instalarían en donde estaba lo que es la policía comunitaria en Barrio Fátima. Ahí en ese lugar funciona lo que es el Departamento de la Mujer y nos enterábamos hace algunos días que estaban realizando algunos cambios y que ahí se instalaría y que llegarían 100 nuevos efectivos. El tema es que cuando lleguen, me parece, va a ser es quién los trajo. Cambiemos hizo las negociaciones el gobierno municipal. Veremos qué pasa, porque en el Consejo este debate se dio. Por ejemplo, Biotti lo que decía es, no queremos una ciudad militarizada, pero es necesario que lleguen las fuerzas federales. Y como Biotti. Mira, lo dijo el jueves pasado, o sea que se nos adelantó a tu editorial. A ver, pero ahí está el lugar, ¿no? ¿Dónde va a funcionar? Ese es el lugar en Barrio Fátima, donde primero funcionaba lo que es la policía comunitaria, ahora funciona lo que es el Departamento de la Mujer. Y también lo que debemos saber ahora y lo que quiere saber la gente que trabaja en el Departamento de la Mujer es a dónde se va a trasladar esa oficina, porque hasta ahora estaría confirmado que ahí se instalarían los 100 efectivos. Ese es el lugar donde hablábamos, los galpones del Nuevo Central Argentina, en donde supuestamente en el 2016 ya estaba todo confirmado y los efectivos se iban a instalar en ese lugar, como decíamos, representantes del municipio, representantes de Policía Federal, y bueno, ahí se encontraba Marcelo realizando una nota donde confirmaban que iban a instalarse en ese lugar, pero hablamos del 2016, hoy 2018, y las fuerzas no llegarían. ¿A qué se dedicarían? A delitos federales. Los delitos federales son aquellos que tienen que ver con estupefacientes. Nada más que para eso. Para eso se pide y eso, bueno, es lo que dice el pedido. Es decir, está bien, pero para eso había venido la gendarmería también. Para seguridad urbana y más precisamente. Sí, después para a lo mejor terminan colaborando en el comando unificado. Bueno, acá hay un desafío que es, ahí tenés un montón de fuerzas fraccionadas. Si me permitís, Marcelo, no tenemos mucho tiempo, vamos a hacerlo rápido. Sí. Con no, tres no, no placas. Hay tiempo. Si me tengo que detener en esto, me quiero detener porque es grosso, muchachos. De todas las fuerzas. Ya empieza a expresarse ya. De todas las fuerzas, de las fuerzas que hay. Primera placa, por ejemplo, tenemos fuerza municipal, lo que es guardia urbana. Y bueno, y protección comunitaria, que en realidad no es una fuerza, cobra relevancia sobre todo porque uno de los principales delitos hoy en Rafael es el robo de motos, está mucho en los controles, protección vial y comunitaria, pero en realidad la fuerza es la Guardia Urbana, que tampoco es una fuerza que tiene armas, o sea, es una fuerza de prevención, pero hoy es la de mayor presencia en la ciudad, esto hay que decirlo, con una creciente incorporación de próximamente 50 efectivos más. Mm. Y que esto es importante, la Guardia Urbana es un centro. Que uno dice la seguridad, que se ocupen de la seguridad, pero hay la Guardia Urbana recibe reclamos de todo tipo. Hoy si te corta un cable en la calle, la gente llama a la Guardia Urbana. Un árbol y lo va derivando a las diferentes instituciones. Y tiene muy buena respuesta de la gente. La gente muchas veces. Y usa intermediario. Que, exacto, la gente dice que muchas veces prefiere llamar a la UR porque le terminan solucionando el problema que no a otras dependencias, ¿no? Claro. Segunda placa, vemos lo que son las fuerzas provinciales, la policía. Y fíjate todas las dependencias que tenés ahí. Entre comisarías, subcomisarías y destacamentos, hay 6 en total. Después en la agrupación cuerpo tenés el comando, la motorizada, infantería, se agregó la sección canes, caballerías, caminantes, son secciones esto ahora. ¿Y por qué se agregaron estas secciones? Bueno, ¿de dónde salió esta gente? No es que vino gente nueva, sino que de la disolución de lo que fue la policía comunitaria. Que ¿y dónde anda la caballería? Y pues yo digo caballos, sí. Son los que están sueltos y que la gente se queja. Hay algunos caballos, sí, aparecen cada tanto. Después que hacen los caballos, no sé si es para dar una ciudad para caballos. Me parece que son, sí, creo que los operativos de los estadios y eso sirven, ¿no? Por el tema de los tumultos, sí. Y eso. Pero yo lo vi, por ejemplo, caminando por la ciclovía. Yo digo, fíjate si se escapa un chorro en moto por Estanislao del Campo, que lo va a hacer a caballo ahí, es un desastre. Bueno, ¿no? Bueno. Después tenemos la Brigada Operativa de Drogas, Comisaría de la Mujer, Policía de Investigaciones, Inteligencia Criminal, Departamento Científico Forense, que es lo que se conoce como la camioneta negra, que toda la gente dice la camioneta negra, que dice PDI, y la División Trata de Personas. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que las últimas, todas las últimas de la Brigada de Drogas para abajo, no son efectivos, primero que son pocos en cada área, pero además son más efectivos de investigación, claro, que de prevención. Lo que tiene que ver con prevención son comisarías, sí, y lo que son la agrupación cuerpo. Es ahí donde hace falta gente. Es ahí, comisaría, claro, y agrupación y la cuerpo. La de calle, digamos. La de calle. La otra es todo lo que tiene que ver con investigación. Que también hay que también poco, falta, ¿no? Porque sí, la última que ves que vino el fiscal era una de las críticas. Y finalmente tenemos lo que son las fuerzas nacionales. Fíjense, uno dice gendarmería, lo ve todo de verde, es todo lo mismo. No, hay 3 tipos de gendarmería. Digo, a ver cuántas ciudades tienen del tamaño de Rafaela toda esta estructura de fuerza de seguridad montada. Tenemos el escuadrón vial, que es solamente la Ruta 34, esto solamente lo digo entre comillas porque muchas veces se prestan colaboración en allanamientos, en operativos, o sea,
no es tan cerrado, pero bueno, está para la Ruta 34. Hay una gendarmería que es solamente de inteligencia para los delitos federales, algo similar a lo que va a hacer la Policía Federal, y hay otra gendarmería, que es la que está sentada en Barrio Belgrano, que es la de Seguridad Ciudadana, que se encarga de patrullar lo que es el sector norte de la ciudad, Barrio Monseñor Saspe, Virgen del Rosario, y lo que es Barrio Mora. ¿Pueden ingresar a lo que son los barrios? Ellos ingresan a los barrios. Vamos redondeando que tenemos la luz y lo tenemos a volver. La última, Seguridad Ciudadana, tienen jurisdicción en los barrios. Bueno, y finalmente vamos a ver qué pasa con la Policía Federal. A ver, yo no quiero quitar mérito ni a Bonafede, ni a Biotti, ni a... Ahora, déjeme, no quiero ser ingenuo en esto. Quien fue y presentó y le dijo a Bullrich, mirá, necesito una Policía Federal acá en Rafaela, tiene que ser alguien de peso. Porque si no, Burry agarra la nota de buena fe y hace un avioncito y no, la tira como... O sea, es como la nota que le manda el IFCHI por las tarifas. Bueno, supuestamente fue Omar Perotti quien le entregó ese pedido y fue Bullrich quien se comprometió a que la Policía Federal iba a llegar a Rafael. Porque hace 40 años que no se crea una delegación de la Policía Federal en la provincia de Santa Fe. O sea, que evidentemente alguien de peso ahí, cercano... ¿Para qué? Porque después se lo vamos a preguntar a Bonino también. Porque no hay que ser ingenuo en el tema político. Salimos de la seguridad para meternos rápidamente antes de ir a la pausa. Me dicen que ya tenemos que ir a la pausa. Me está sonando la chicharra acá. A ver, que no hay que ser ingenuo que Bonafede haya dejado el bloque de Castellano, para decirlo así, y se acerca a Perotti. Sabemos que... no hay buena llegada ahí entre Perotti y Castellano, no hay una, es decir, quien quiera negarlo para afuera, otra cosa, pero internamente saben que hay chisporroteos. Y hoy, Bonafede está más cerca de Perotti que de Castellano. ¿Sí? Y después preguntemos si Perotti no está más cerca de Cambiemos que del Partido Justicialista. Hay en matemática una ley que dice transición, entonces si... Bonafede está más cerca de Perotti. Perotti está más cerca del PRO. ¿Bonafede está más cerca del PRO? Obviamente. No sé, digo. De... obviamente. Obviamente. ¿Eh? Bueno, vamos a la pausa. La magia, el color y el buen gusto lo encontrás en Marlena. Calidad y exclusividad. Te esperamos en calle Sarmiento 38 y sentite única. Marlena Local. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Nueva Joyita. Los tiempos cambian, nuestros planes también. En Sancor Salud evolucionamos junto a vos para cuidarte, para darte lo mejor, para estar siempre cerca. Conocé nuestra nueva línea de planes Evolución. Sancor Salud. Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y 4 niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto, de tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. Agua Fresh, bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. 1963-2013.
Vaso, Sociedad Anónima. 50 años. Sindicato Personal Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría Arenales 546, teléfono 425-388. Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le estábamos diciendo? Porque fuera de cámara siempre hablábamos, seguimos debatiendo. Y no sé qué me decía Tati, yo le dije, hola, ¿qué tal? Como para responderle. Bueno, concejal Lalo Bonino, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias. ¿Todo bien? Por la invitación. Gracias por estar. Saludo para todos. Bueno, te mangueamos de entrada nomás. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Pudiste ver algo? Ahí estuve haciendo unas consultas, más que nada con Jorgelina Ferreira, que es la referente del PAMI, para ver si existía algún reclamo en este sentido. Me dijo que no tenían ninguno. Pero llegado el caso de aquellas personas que han hecho algún reclamo, por favor acercárnoslos a través de ustedes si quieren, o si no a nuestros teléfonos, en mi caso el 15 58 20 05, para poder canalizar las preocupaciones y poder dar respuestas. Porque los chicos de 2 meses que se tienen que poner, o más de 6 meses, tampoco tienen para ponerse. Lo, ¿no? Lo que me decía por ahí es que pudo haber existido algún problema en la distribución logística de la zona. Pero bueno, nunca hay que dejar de recabar la información para saber si existe algún problema y poder prevenirlo, ¿no? En caso de buscar otra partida de otro lugar, poder abastecer a esta zona. Lalo, te pido que te ocupes por los chicos, básicamente. Seguro. Hay gente que la quiere comprar incluso, porque ¿sabes cuánto sale una vacuna? A 1.700 mangos. Hay gente que la que va al hospital no la puede comprar y no la tiene. Y la gente que la puede comprar en las farmacias no la consigue porque no hay distribución. Te pedimos que te encargue a ver si hay algún problema logística para vamos que a estar encima la del respuesta tema. Es dársela a la gente, no a nosotros. Vamos a estar encima del tema, por eso el teléfono para poder ponerse en contacto con nosotros y transmitirnos cualquier preocupación en este sentido y en cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, gracias a Ana, a Sebastián, a Griselda, a Analía, bueno, gente que nos va mandando WhatsApp. Felicitándonos por el programa, algunos de ellos encontrándose con la sorpresa de Rafaela Noticias TV, así que muchísimas gracias a todos ellos. Acuérdense, el número para mandarnos y contarnos alguna denuncia o algún tema o algo que quieren que nos ocupemos, el 3492-566084. Acuérdense que siempre decimos cerca de vos, cerca de la gente. Fernando, dame el informe que tenés preparado. Sí, Marcelo, hay un tema que nos toca los bolsillos de todos, que son los tarifazos que en 2 veces la pagué yo. Que continúan produciéndose. Vamos a hacer un pantallazo. La política nacional actualmente está enfocada en lo que es el tema del aborto. ¿Sí? Se está debatiendo en estos momentos una nueva legislación, lo cual pareciera ser que otros temas están en un segundo lugar o en un segundo plano. Ojo con lo que decís, que está bonito. Desde que asumió el presidente Macri en diciembre de 2015, viene implementando una política de ajuste bastante importante. Y también una especie de prueba y error que lo venimos viendo desde que comenzó la gestión de Macri en lo que tiene que ver con un montón de decisiones que se vienen tomando. Aún así, se siguen tomando, digamos, esas decisiones como tienen que ver con esta política de ajuste que consiste en una idea de bajar el gasto público, aumentando, desregulando los mercados, permitiendo que fluctúen, digamos, algunos precios y aumentando las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con la luz, el agua, el gas, esto para todo el ámbito nacional. En nuestra, incluso de los combustibles, ¿no? Como venimos viendo en este momento. En el ámbito provincial funciona la empresa provincial de energía eléctrica, que si bien es provincial,
Depende de la nación, porque es a quien le compra, digamos, la energía. A Camesa. Sí, para después distribuirla en nuestra provincia. En estos últimos meses nos hemos enterado todos de unos aumentos bastante desmedidos, ¿sí? Muy fuera de la proporcionalidad en la que se venían aplicando. No voy a decir los porcentajes, porque cada uno lo vivió en carne propia, pero algunos han sufrido prácticamente un incremento del 500%, digamos, en los últimos meses, en lo que tiene que ver con la tarifa de la luz. ¿Qué es lo que ha generado mucha molestia, principalmente en el sector productivo, en los comerciantes, que en alguna medida han salido a manifestarse, escasamente, ¿no? Porque no ha sido tampoco algo tan movilizador, pero hemos visto algunas manifestaciones, por ejemplo, frente a la EPE, de acá de la ciudad de Rafaela, con unos comerciantes que han manifestado haber sido, digamos, víctimas de estos tarifazos como el de la luz. ¿Cuál es la salida a todo esto? ¿Cuáles fueron las soluciones, las respuestas? La verdad que los ciudadanos no nos hemos sentido defendidos luego de estos tarifazos, a pesar de las propuestas que se estén haciendo desde el ámbito provincial para poder pagar, digamos, estos aumentos, ¿sí? Ya sea en cuotas o distintos tipos de planes de pago. ¿Cuál es la salida? Se ha propuesto en el ámbito provincial, hay algunos legisladores que lo están debatiendo, que tiene que ver con el congelamiento de tarifas al 2017. Algo que está por verse, ¿no? No sé si tiene consenso político o no. Hasta el momento no se han visto mayores avances en cuanto a esta solución frente a tamaños tarifazos que se vienen llevando adelante, ¿no? Desde el año 2015. ¿Es viable ese congelamiento al 2017? Creo que es una ayer Siciliane habló, ¿no? Creo que ayer dijo algo. Si es viable, en principio no para la empresa de energía, digamos, que es la que se encarga de proveernos de energía, digamos. Pero para el ciudadano tampoco es viable seguir pagando, digamos, esta proporción de porcentual de tarifa que se vienen aplicando. En principio lo que ayer dijo la ministra Siciliani, que recordemos estuvo en la ciudad de Rafaela, fue que esta declaración de los legisladores es una mera manifestación de intenciones y de buenas intenciones, que esa medida de retrotraer la tarifa a noviembre del 2017 básicamente no se puede hacer, digamos que eso lo tienen que hacer los legisladores a nivel nacional. Por lo tanto, el pedido de los legisladores provinciales no sería viable para materializarlo. La pregunta es, ¿hay algún legislador nacional de la provincia que se haya quejado al gobierno nacional o haya presentado? Desconozco yo, por eso pregunto, ¿algún, qué sé yo, un pedido de informes, interpelar a alguien por cuánto le venden la energía a la provincia de Santa Fe? En el material que yo estuve rastreando durante todos estos días, honestamente no he encontrado alguna manifestación de legisladores nacionales. Entonces quiere decir que los legisladores nacionales están de acuerdo con lo que Alcides lo Calvo, el senador provincial, presentó un pedido de informes. Sí, pero, en la provincia, sí, es lo único. Provincia. Presentó el apoyado, sí, por Silvona Fede. Pero está bien, pero Calvo le pide a la provincia que, o como algunos legisladores, uh-huh, o alguna parte de los políticos, se congelen al 2017. Pero eso es lo que corresponde a la provincia. Las tarifas a noviembre del 2017. Sí, uh-huh, así es. Pero digo, no hay legisladores nacionales por Santa Fe que le hayan dicho acá a Mesa, retrotraigan la venta de energía a noviembre de 2017 tampoco. No han presentado y no han presionado nada. No, hasta el momento no, pero porque uno tiene la impresión de rastrear a nivel nacional en donde la gran problemática se está dando en la provincia de Santa Fe. Nosotros por ahí hemos charlado con otros legisladores del resto del país. Y no se da el nivel de problemática que se da en la provincia de Santa Fe. En Entre Ríos te puedo asegurar que sí. Bueno, y Córdoba también. En Córdoba también. Que son los tres más caros del país. Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe vienen. Sí. Pero en el grado de problemática en donde generan estos impactos, no hemos tenido estas presentaciones o estas acciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y que nosotros vemos y que nosotros desde nuestro lugar y desde la responsabilidad que nosotros nos atañe, lo que pudimos hacer es comunicarnos con Verónica Gese, que es la Secretaría de Energía, para conocer bien detalladamente. Porque ¿qué sucede? Sucede esto de que, como bien decían al principio en la editorial, uno le pasa la pelota a otro, y en definitiva no tenemos números concretos de cuánto es lo que se está pasando, más allá de algún spot o alguna campaña publicitaria que pueda venir desde la EPE o desde la provincia o desde alguna red social.
Lo que nosotros queremos saber es concretamente los números, el impacto, cómo se constituyen esos números, por qué la empresa provincial de la energía afecta las tarifas de esa manera, cómo se traslada, por qué en el caso de nuevos desarrollos son los desarrolladores los que tienen que invertir en la estructura inicial de la empresa provincial de la energía cuando debería ser la misma empresa de la energía para la que deba poner ese dinero para instalar la capacidad que después va a cobrar. La realidad es que obviamente las facturas están llegando con una diferencia que le hace imposible e inviable a la gente poder hacer frente a este tipo de costos. Ayer estaba casualmente hablando con gente de barrio Los Álamos, Villa Aeroclub, en donde supuestamente revisten de un poder adquisitivo mucho más alto que el resto de la ciudad, que a su vez se le suma las tarifas de instalación de cloacas y repavimentación, y comentaban, o sea, sumada la tarifa de la EPE a otras cuestiones, se hace imposible. Desde este lugar no vemos ningún tipo de solución ni ningún tipo de voluntad de parte de la provincia en este sentido. Digo la provincia porque es a quienes nosotros como legisladores locales o provinciales estamos reclamando. Y en el caso de los legisladores nacionales reclamarán a Nación. Y como te decía antes, tuvimos la posibilidad de hablar con Verónica Gese, a la cual le pedimos que venga a la ciudad para poder explicar cómo se construye este cuadro tarifario y cuáles son las políticas de energía de la provincia para que no sea el vecino el que tenga que absorber todo este impacto. ¿Va a estar visitando el Consejo? Nos dijo que primero iba a recibir a los senadores y que después se iba a poner a disposición, esto de manera informal. La realidad es que fue un viernes a la tarde. ¿Ustedes tienen que viajar hasta Santa Fe? Tendríamos que, en realidad, probablemente pase eso y lo estaremos haciendo, porque creo que necesita de clarificar toda esta temática, ¿no? Está bien, hay un dato objetivo. Cada gobierno que llega dice hay que sincerar las tarifas, ¿sí? Pero se sinceran las tarifas y no vemos inversiones. Digo porque esto, sacan los subsidios, porque dicen, no subsidiamos más porque no invierten. La pregunta es, sacaron los subsidios, que para mí no tendría que haberlo sacado, tendrían que haberlo controlado a ver quién se beneficiaba de los subsidios. Y obligar de esa plata que ponía el gobierno de subsidios para que la gente de menos recursos pudiera tener un precio más accesible a la luz, controlar que las empresas inviertan. Porque así me sinceran los precios, pero ¿quién controla que las empresas se inviertan? Digo, a ver, esta película ya la vi, sinceraron las tarifas en otras oportunidades y las empresas no han invertido. Lo que sí, y en esta, porque fui muy crítico con el gobierno socialista, más allá de que quien parió lo que hoy está viviendo la empresa provincial de la energía fue el gobierno peronista con Reutemann, cuando quiso desguazar a la EPE, la desguazó, dio retiros voluntarios, ¿por qué? Porque quería hacer lo mismo que hizo con la DIPOS, privatizarla. Se opusieron tan fuertemente que no pudimos. Entonces hubo que empezar otra vez de nuevo a toda la empresa reconstruirla, que hasta el día de hoy se sigue reconstruyendo. Pero yo creo que la empresa provincial de la energía en estos gobiernos socialistas fue la que más inversiones hizo en este sentido, digo. Porque en realidad se ve a la vista, lo vemos día a día y así todo no alcanza. Sí, perdón, lo complejo, es que el gobierno nacional, digo, mientras habla de sinceramiento, también habló de ir hacia una Argentina gradual que tenía que ver con ir graduando justamente el aumento de tarifas. Y bueno, lo cierto es que nos encontramos con que eso no ha ocurrido, sino todo lo contrario. Entonces, desde ese punto, digo, independientemente de que la empresa provincial de la energía hoy esté haciendo ciertas inversiones que permitan mejorar el servicio, los santafesinos estamos pagando una boleta extremadamente cara que lleva, digamos, a situaciones límites tanto a familias como a pequeñas y medianas empresas. Y no hay que olvidarse de ese problema, claro, también, porque atenta contra la economía local, digamos, y eso también es de gravedad. Está claro eso. Y además agregar el tema de que el otro día en reunión del Consejo Consultivo, en donde, bueno, la verdad es que fue una discusión bastante, bastante sana entre los diferentes sectores, también incluso había trabajadores de la EPE, y comentaban y reclamaban a la provincia la existencia de trabajadores, de mayor cantidad de trabajadores, porque hay una realidad y que pasa en toda la provincia, es que
hay un estimativo en el consumo de del consumo domiciliario, entonces lo que aparece facturado es un estimativo que hace la EPE en cuanto al consumo, porque no tiene personal suficiente como para pasar a controlar cada una de las de los domicilios. Esto lo dijeron gente de, toma de estado, la EPE. Exactamente. El famoso medidor de su claro, época. Claro, pero toma estado se llama. Con lo cual, recomendarle a la gente también y transmitirle que haga el control de su factura, de su consumo, que vea las cuestiones y en el caso de encontrar alguna irregularidad, sí dirigirse a la EPE para plantear el corregimiento de este tipo de errores, ¿no? Vamos a ir redondeando esto a la EPE porque hay otros temas que tratar también con el concejal Bonino, pero primero vamos, tenemos una pausa, ¿no? Vamos a ir una pausa y volvemos. Para, vamos a cerrar con esto. No, ¿quién pierde, además de las empresas, las pymes, la familia? Y el salario. Claro, porque digo, nunca se habla, vamos a sincerar el salario. Vamos a sincerar tarifa. Pero nunca vamos a sincerar salario. Digo, a ver, ¿cómo decir, un tipo que gana 8.000 pesos por mes, 9.000 pesos por mes de bolsillo, tiene que alquilar una vivienda? ¿Cómo hace? ¿Comer? Vamos, familia tipo nomás, ¿eh? Dos hijos, comer, mandar los chicos a la escuela, pagar el alquiler y que le vas a prohibir que tenga un servicio como el cable o algo, si no, no pueden ir de vacaciones, no puede tener capacidad de ahorro y ni siquiera puede ir a sentarse una mesa del centro una vez por mes o una vez por semana a comerse una hamburguesa con los chicos. Y si encima no le da la posibilidad de pagar, que no es obligación tener el cable. Pero a ver, algo de ocio tiene que tener también, digo habría que sincerar los sueldos también. Sí, por eso también, apuntando sobre todo a las medidas que se implementaron a través del gobierno provincial, también bien como decía la ministra Alicia Siciliani, son un paliativo que apuntan a esto del cobro en cuotas, apunta, digamos, a resolver la coyuntura, básicamente, pero los usuarios tienen que pagar igualmente la boleta, o sea, sea en una cuota o en varias cuotas, tiene que pagar igual. Con lo cual, no es una solución de fondo, y la problemática termina siendo esa, que mientras discutimos en el Consejo Consultivo y en otras instancias de diálogo en los distintos niveles del Estado, los usuarios tienen que seguir pagando su boleta, como siempre, y los problemas de fondo no se están resolviendo. Sí, en ese sentido, creo que la respuesta hoy en día clara para dar una solución en este momento, como decían antes, para bajar la fiebre del momento, creo que la tienen tanto la EPE como la provincia. A ver, Nación está claro que viene con una política de sinceramiento de precios y llevar a cobrarle a la gente en materia de servicios lo que vale. Ahora, quienes pueden dar hoy en día una respuesta clara que le solucione a la gente el dilema de llegar a fin de mes o no, es tanto la EPE como la provincia. Voy a ser muy democrático. Basta de debate, pausa y ya regresamos. Nueva joyita. Los tiempos cambian, nuestros planes también. En Sancor Salud evolucionamos junto a vos para cuidarte, para darte lo mejor, para estar siempre cerca. Conocé nuestra nueva línea de planes Evolución. Sancor Salud. Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y cuatro niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto, de tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. La magia, el color y el buen gusto lo encontrás en Marlena. Calidad y exclusividad. Te esperamos en calle Sarmiento 38 y sentite única. Marlena Local. AT,
Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. Agua Fresh, bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. 1963-2013. Vaso Sociedad Anónima. 50 años. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Sindicato Personal Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría Arenales 546, teléfono 425-388. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Bueno, volvimos, acá estamos, no nos queda poco tiempo. Bueno, las cosas que las cosas que se charlan. ¿Estáis ahí para a fin de año poner el, cómo es que se dice, los bloopers? Sí, rápido. Dame rápido. No, un último momento. Acaban de destituir como presidente del consejo a Silvio Bonafede. ¿Quién estaba? Hasta ayer era Silvio Bonafede y hoy aparece Lalo Bonino. Pero si Lalo Bonino fue votado. Pero qué sé yo, no sé, hasta ayer estaba Silvio Bonafede. ¿Qué me está diciendo? ¿Renovaron la página? Pues cambiaron la foto. ¿Vos decís que vieron nuestro programa y que cambiaron? Para mí Bill Gates, porque viste, acá tardaba mucho. La verdad, debo reconocer las ocurrencias del señor Julio Armando, la verdad. Tiene una velocidad de pensamiento. No, pero a ver. Sí. ¿Por qué se lo critica, se le exige tanto a los fiscales, o sea, a los concejales? Porque a veces se interpreta que como hay mucha crítica de los concejales de oposición hacia el oficialismo por la transparencia. Cuando hay un dato medio raro y se ve, pero no hay transparencia. Cuando no se publica algo, no hay transparencia. Y cuando vos entrabas a la página del consejo, no tenía ni siquiera la foto de los actuales concejales. O sea, tenía la foto de Germán Botero, Natalia Enrico. ¿Y qué pasa también con las declaraciones juradas? Si no sé si viste el programa la otra vez, que todavía siguen el sobre cerrado en el consejo. A ver, para ser sincero, con respecto al planteo, la verdad es que es totalmente cierto. Incluso en mi primer mateada con Luis Castellano pudimos charlarlo eso, en donde él planteaba que las exigencias que tienen los concejales hacia para con el Ejecutivo hay veces que son injustas porque ni siquiera los concejales la cumplimos. En ese sentido, obviamente se inicia un proceso de modificación. El tema de la página, la realidad es que esa página que hoy en día puede acceder la gente, que es conserraf.com.ar, va a desaparecer. Hubo todo un proceso largo, tedioso, con la FIP, con NIC Argentina, que es la agencia de registro, para poder cambiar todo. El diseño de la página, la articulación de todo lo nuevo, lleva tiempo. Cometimos el error de no actualizar la página vieja, porque la verdad es que nos concentramos más en el diseño de la página nueva. Y bueno, y gracias a las críticas, como la de Rafaela Noticias, obviamente nos dimos cuenta de que la gente seguía utilizando esa página y que era necesario por lo menos modificarla y mantenerla actualizada hasta tanto y en cuanto no se dé de baja y obviamente se traslade a toda la página. Con respecto a eso, también está el tema de las declaraciones juradas, que nosotros obviamente a través de ordenanza está la obligación de subirlas a las páginas de internet. Eso sí, como hay que generar una nueva estructura en lo que tiene que ver con la página de internet, decidimos trasladarlo ya a la nueva, que prácticamente esperemos que cuanto antes pueda estar lista, en donde no solamente van a encontrar las declaraciones juradas de todos los concejales, sino también la estructura de sueldos y cuánto recibe cada concejal como sueldo, ¿no? En la dieta. Aguántame ahí, porque hay algo que me violenta. No digo que no sea legal. Sí. No digo que no sea legal, porque lo estuvimos charlando y debatiendo el lunes, e incluso Fernando Algaba se puso en abogado del diablo y lo discutimos acá. Digo, está todo bien. Hay dos formas de presentar las declaraciones juradas.
Si vos podés presentar una declaración jurada de tu auto, de tu casa, si es lo que tenés, de tu moto, con el valuo fiscal. Uh-huh. Es decir, un auto puede valer 500 mil pesos, pero si lo querés presentar con el valuo fiscal, seguramente va a valer 100 mil pesos. ¿Sí? Con una casa también. Una casa puede valer 3 millones de pesos y el valuo fiscal está en 70, 80 mil pesos. Así es. ¿Sí? ¿Cómo lo van a presentar ustedes? Porque te digo la verdad, particularmente a la gente le violenta. Porque la gente está preocupada por tener su vivienda. Dice, ¿cómo una casa puede 40 mil pesos? Y para mí, yo para tener que sacar un crédito, para tener un procreado, para todo eso, tengo que hacerme una casa y me vale 2 o 3 millones de pesos. En el cumplimiento de la ordenanza no se establece cuál es el valor que se debe poner, si es el valor fiscal o el valor de mercado. Porque obviamente el valor de mercado puede variar dependiendo de quién es el que tasa, cómo se constituye. Habría que también exigirle por ahí a un tasador oficial que vaya a cada una de las instituciones. Con lo cual, al tener un carácter de declaración jurada personal, obviamente es cada uno de los concejales o de los funcionarios del Ejecutivo los que establecen los números a su criterio que deben darle a conocer a la gente. Cuando a mí me vinieron, en el caso de algunos concejales, para saber cuál era el valor que deberían poner, yo lo dejé a criterio y conciencia de cada uno de los concejales. Si me preguntás a mí, en carácter personal, como Raúl Bonino, creo que obviamente el valor que debe existir es el valor de mercado, porque es el que una persona, al venderlo, recibiría y tendría en su poder en valor efectivo. Que creo que es lo más transparente. Creo que es lo que más transparente. Es lo que lógicamente suena como más transparente. Chicos. Perdón, sí. Y agregar también que todas las declaraciones juradas, si bien hoy en día no se encuentran disponibles en la página de internet, están a disposición de toda la población. El que se quiera acercar va a tener a disposición las declaraciones juradas, así como también en el caso de algún ex dirigente o candidato político exigió los sueldos de los concejales, los recibimos en presidencia y le dimos todos los números, porque la realidad es tender a transparentar todo, incluso con un proyecto desde la página de internet del Consejo en que todos sepan el consumo y los gastos en tiempo real. Cortito, Lalo, en tu caso, la declaración jurada, sí. ¿Está el valor estimado de mercado o el valor? Yo puse todos los valores de mercado. Bien. Lalo, te puedo hacer otra pregunta. Cuando finalmente se reconstruya la nueva página web, ¿van a ser accesibles realmente acceder a esas declaraciones juradas o va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo hoy en el portal municipal, donde hay que solicitarla, brindar una serie de datos personales, recordemos el número de teléfono, el DNI, y luego ahí sí la secretaria de Auditoría y Gestión te va a mandar un correo electrónico? La realidad es que hoy en día sí, pero sería injusto que yo juzgue el accionar del Ejecutivo, porque nosotros estamos en falta, pero la realidad es que no es accesible al 100%. Obviamente un ciudadano solo puede acceder si tiene carpeta ciudadana. Por ejemplo, si un periodista de Buenos Aires o de la ciudad de Santa Fe quiere acceder a saber las declaraciones juradas de los políticos de Rafaela, no va a poder acceder. En nuestro caso, la idea es que con el simple clic pueda acceder sin ingresar ningún tipo de información, porque para eso es pública. Bueno, bien, entonces. Saliendo de las declaraciones juradas, no es que te quiera poner en aprietos, pero desde Cambiemos dice que están hablando con Policía Federal para que llegue. ¿Podés tirar una fecha o no? No, la verdad es que no. Si diría, estaría mintiendo. Y la realidad ¿Pero es que. ¿Pero quién hizo las gestiones al final? Las gestiones, hubo gestiones que las realizó el ministro de Seguridad de la provincia, conjuntamente con el gobernador, y la distribución y la determinación de Rafaela tiene que ver, más allá de las pujas políticas, si fue Cambiemos, Bonafé, del intendente o Perotti, tiene que ver con una decisión estratégica del gobierno nacional de designar a Rafaela como un punto estratégico en seguridad por el tema de la presencia de la Ruta 34 y las conexiones que tenga para con otras vías y obviamente la cercanía con otras ciudades importantes como son las de Sunchales. Bien. Julio, ¿alguna de tus últimas ocurrencias? No, está bien. Bueno, vamos a esperar entonces. ¿Tienen fecha ya de la página o no? No. No lo sabes. Este año. Pero, año por lo menos. Sí, va a ser este año. Y antes de mitad de año. Por razones de los aumentos extremados y desmesurados en las tarifas, me mandan de la EPE, se convoca a todos los santafesinos a realizar un apagón popular a modo de protesta masiva el día viernes entre las 21 y las 22, para que retrocedan en las decisiones de hacerlo circular por todos los medios. Te van a matar entre las 21 y las 22, se van a quedar sin ver Simona, ¿sabés el lío que se arma? Es más, así es lo que llega y lo que están, bueno, circulando en las redes sociales. Quedó para los bloopers de fin de año. Quedó para los bloopers de fin de año, digo.
¿Cómo está la relación con Hugo, quise decir? ¿Bien? Excelente. ¿Excelente? Excelente. Hugo, yo siempre lo digo, relación con Hugo va más allá de la política. ¿Ustedes están cerca del peronismo o el peronismo está cerca de ustedes? Nosotros estamos cerca de todos aquellos que quieran construir una ciudad mejor. No, ahí me estás copiando el eslogan, cerca de vos, cerca de la gente, no. ¿Eh? No, la realidad es que, a ver, a nivel personal uno viene en un camino de aprendizaje en donde al principio uno ve enemigos o ve adversarios, y la realidad es que hoy en día uno trata de entender al adversario como una persona que piensa diferente pero que tiene un mismo fin. Entiendan a la gente, por favor. Gracias. Rafaela lo necesita. Gracias, Tati. Gracias, Fernando. También. Gracias, Mica. Gracias a vos, Marcelo. Gracias, Julio. Con ustedes nos encontramos el próximo viernes a partir de la hora 17 aquí en Rafaela Noticias TV, en esto que es Lex TV. Descubrí la alta definición y sorprendete. Next TV. Más de 140 señales. Más de 35 canales HD.